Bueno, la génesis del proyecto nace en Bichuquén, cuando comenzamos a reconstruir el pueblo y nos vimos en la necesidad de volver a hacer estucos de tierra, de volver a hacer adobes y empezar a construir desde cero. Y bueno, y eso, y así parte todo este proceso de hacer un rescate de los oficios y de volver a trabajar con las, o sea, buscar las tierras de los lugares. En este caso, Alicantén, nosotros estamos trabajando con las tierras del lugar, que son todas de la zona. Ahí ustedes pueden ver blancos, azules, hay rojos, hay amarillos. Bueno, tres tonalidades de blanco, que son todas de la zona. Y nosotros hacemos este trabajo, las juntamos con arena, porque las tierras son arcillosas. Entonces, si las colocáramos solas en el muro, estas se nos agrietarían. Entonces necesitamos adicionarle arena y esta le otorga la estabilización al estuco. Entonces después la aplicamos y no pasa nada, queda completamente liso. Estamos en el segundo día del primer mural de este proyecto, el mural de Alicantén. Y bueno, ha sido súper gratificante para nosotros, sobre todo en el ámbito de la convocatoria, la diversidad de personas que han venido con distintas experiencias en lo que traen desde su propia experiencia. Y yo creo que el principal rescate para nosotros en ese aspecto es poder haber creado una instancia que la gente sintiera ganas de venir sin siquiera como nosotros tener la posibilidad de traerlos con financiamiento y todo. Gente que vino de otras localidades de la comuna, de otras localidades de la región y de otras regiones, y que vinieron por su propia cuenta. Eso para nosotros es súper valioso, porque están entregando igual parte de su tiempo, de su trabajo en esta labor, y a la vez estamos todos como aprendiendo en torno a eso. Soy Roberto Calquín, vengo de Bichuquén, que es un pueblito que está aquí cerquita de Alicantén, y estoy involucrado en este cuento gracias a la Consu, que se le ocurrió esta idea de hacer este mural, y yo aporto la parte de diseño y alguna parte artística, pero en realidad esto es un trabajo colectivo en que vienen muchas personas. Y así aprovechamos de compartir conocimiento. Y está basado, como todos han dicho, en los colores de la tierra del sector. Además que se va a hacer en otros sectores, y está en el diseño participaron los niños de este colegio. Yo te di un beso en la frente y después te di otro en los pies, pa' que arregles la sonrisa si no te quiero ver. La luna llena, me desperté de cabeza. Hola, mi nombre es Sol, vengo de Argentina. Bueno, yo soy artista plástica en realidad, así que trabajo muchas técnicas. Me interesó el taller, por el proyecto en sí. Me parece súper válido y súper interesante este trabajo con la comunidad, porque el trabajo que se hace es para la comunidad. Entonces me llamó mucho eso, la atención, la idea de trabajar con la escuela, para la escuela, a través de los alumnos. Hola, soy Raúl Arancibia, de la provincia de Talagante, región metropolitana. Soy amante de la tierra, de los materiales nobles. Durante el trabajo ha sido increíble, la hemos pasado súper bien. Hemos trabajado harto, pero nos hemos divertido, nos hemos reído, hemos compartido con la comunidad, hemos conversado con los vecinos, nos hemos conocido entre nosotros. Y bueno,
Y eso tiene que, avanzamos rápido porque la pasamos bien y con que no se siente el cansancio, entonces ya en 2 días ya la tenemos casi lista. Hola, soy Ana María Insunza, soy de Curicó, soy licenciada en artes y ha sido una experiencia hermosa, pues el trabajo con barro a uno lo llama también a la tierra, a conectarse con sus raíces y poder plasmarlo de forma plástica en el muro. Me voy dichosa de haber participado. Soy como un fantasma avergonzado de correr y de buscar refugio siempre en otro lado. Hola, mi nombre es David. Encantado de estar aquí en Ligantén. Vengo de, bueno, se habrá notado ya, soy español. Trabajar con barro se hacía antes, se estaba perdiendo y ahora se está recuperando. Entonces, las prestaciones que te da son únicas, mejor que cualquier material y gratis, accesible a todo el mundo. Entonces, ojalá esto siga creciendo, se siga por esta línea y triunfe. Acabemos con el ladrillo y el hormigón. Mi nombre es Andrés Flores, soy arquitecto. Algo esencial que tienen los murales, que me gusta mucho, es la historia que cuentan. Por ejemplo, lo tienen que haber mencionado antes, pero esta historia que hay acá atrás salió de los niños de acá de Ligantén, al igual que las tierras que se están usando. Y creo que eso me parece súper importante, porque al final es una obra que tiene un sello de autor y tiene una esencia que está muy clara dentro del dibujo que tenemos acá atrás.